No va a pasar nada, hombre, cómo no.
Sí he hecho cosas peores. Ni modo que no me salga, hombre. Si sabes que te... Ya de esa no me acordaba, pero... Pero ya, ya no me atormenta. Ya no me acompaña. No tengo culpa, no, como... Chile. Sí, ya, hombre. Sí, está. La casita de la... Pero... Solo me queda esperar lo mejor de aquí. Venga. Tengo pólvora. No, hombre, sí. No, hombre, sí. Vamos, vamos. Ahora sí. No, hombre. Necesito la llave. Esto va a entrar a cualquier lugar. No importa que se me cierre. Ya se han cerrado muchas antes. Más que hijo, ¿a dónde se viene uno a meter de veras? Si nomás es un pinche hueso de muerto. Y es como todo lo diría mi abuelo. Nadie nos ve ni nos escucha, hijo.
es lo bonito que sale chingarse a alguien y que no le pase no nada. Yo sé que no me puedo poner pendejo. En eso, escucho como carga su fusca. En mi cuerpo insisten que se había hecho madre, pero no puedo. Este pedazo me insisten que me vaya. ¿Cómo? ¿A poco puedo correr? Así nomás, ¿no? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí?
mi Ale. ¿Cómo te encuentras? Bien. Después de todo, es maravilloso que estés aquí, ¿verdad? Es maravilloso hoy poder mirar cómo sonríe de la felicidad. Pero hey, por ahora lo único que tienes que saber es que esto es parte de un experimento que comencé hace tiempo. Mi mente hizo así. Se hundió y explotó aquella manera en la que sentí como una especie de euforia se apoderó de mí y me tomó y me dejó caer a través de mi torrente sanguíneo. Inmediatamente me sentí incapacitado para pensar concretamente. En eso saltaron luces de colores que no existen. Viniendo de todas direcciones. Es el estado más puro de la energía. Y el estático baile de las normas ante mí. Hasta que la muerte llegó y yo experimenté la muerte. Yo experimenté la muerte y regresé a ese lugar de luz clara del que partí, y fue eterno y efímero, y el tiempo, pues no hay un tiempo, es un presente infinito. Infinito. Desde ese lugar no transcurre el tiempo, sino que percibes el pasado, el presente y el futuro a la vez. En aquellos lugares los colores son brillantes y explotan en paisajes que recuerdan a las pinturas de Van Gogh o de Matisse, donde las imágenes pueden llegar a distorsionarse tanto que resultan grotescas, cubistas. También sucede que la música puede verse y los patrones te pasean por locaciones de naturaleza extraterrestre. Ay, antes de que digas nada, yo ya sé que todo esto es muy rápido, porque hasta para mí lo es. Incluso a veces siento que me pierdo y me siento un poco más distante del umbral. ¿Esto es un sueño? Así que, por favor, si eso llega a suceder, ayúdame a recordar esto. Esto es la clave, ¿sí? Es muy importante. Vivía con el miedo de ser rechazado por lo que soy y con la certeza de que eso no volvería a pasar.
porque yo no saldría del montón antes de que siquiera tuviera la oportunidad de rechazarme. Y entonces, es más necesario recordar nombres, ni fechas, ni encariñarse con nadie. ¿Para qué? Porque durante 100 años, los varones de mi familia murieron al cumplir 22. En alguna siempre desafortunada casualidad. ¡Nunca! Me niego a creer que tan complejo sistema se vea compuesto de cientos de billones de eventos accidentales. Es por eso que pasé tiempo observándome, atento a mi divina naturaleza. Y entonces apareció... ¡Oh, Dios mío! ¡Una película! ¡Una película en la que soy asesinado a tiros en algún otro lugar y en otro tiempo! ¡Ah! ¡Y me duele! ¡Me duele! ¡Ah! Se marcó profundo en mi piel. ¿Qué? Y su dolor... Y su dolor se tradujo en una necesidad de libertad imperante en mí. Ahora que ya casi no me queda tiempo, me niego a aceptar que el juego se me acaba. Ay, y si tengo que presentarme, te diré que soy una muy buena compañía. Disfrazada de una mala compañía. Pues va a tener menos compañía. También soy un artista. Un caminante de sueños. Un rápido corcel, fiero guerrero, hábil en domado y criatura que se desafía a sí misma en la soledad, en las noches enteras, en introspección con mi propia persona y arduas horas de amor incondicional vertido para probablemente nunca ser devuelto. Y esos son los retos de la creación. Ahora yo puedo alejarme de la muerte y hacerla desaparecer. Sí, la muerte. Sí, toma por sorpresa al inconsciente cuando está exhalando por última vez, pero para la aventurada que conserva la calma en un constante subir y bajar, no se puede dibujar otra cosa más que un ciclo eterno. O eso dice. He pasado mucho tiempo en mi taller, atento a las pautas del universo y en mi labor supe rápidamente que necesitaría ayuda o no llegaría lejos porque yo solo no basto. Ay, pero esa misma sensación me indica por dónde sí es, en donde eran innegables mis acciones. ¿Y yo qué encontraría allí? En lo más profundo de mi ser, el origen de la maldición. ¿Me volvería loco? ¿Podría regresar? ¿Importa realmente? Pero es para eso mismo que estás aquí, para atestiguar mi muerte. ¡Y regreso! Si es que lo hay. Las alucinaciones que puedas experimentar, las visiones e introspecciones te enseñarán mucho sobre ti mismo y el mundo. El velo de la rutinaria percepción será cambiado ante tus ojos. Así que... brindemos. Sí. Gracias. Tú confía en mí. Sobre todo confía en ti. En mi nota. Ahora sí. Ay. Ah.
Entonces, podemos brindar por nuestro próximo despertar. Y todo para decirte que a partir de ahora vas a sentir todo lo que yo sienta. Aparecen luces y patrones escroscópicos, diseños arquitectónicos tan sublimes, tan impresionantes y llenos de fuerza, que recuerdan a las antiguas catedrales góticas. Pero incluirá memorias fetales. El mundo antes de nacer está repleto de paz, es radiante y bello. La mente ahí no existe, el tiempo histórico desaparece. Y pasas a identificarte con deidades o arquetipos. Este estado a veces puede tornarse en una mala experiencia, apareciendo sensaciones desagradables a nivel corporal y demonios y deidades perversas. Yo siempre he existido, nada más que algunas veces me encontraba dormido y otras despierto. Yo, ve usted, yo estaba en el espacio, ¿verdad? Allí me encontraba dormido y algunas veces me despertaba. Un día, en un parque, apareció mi cuerpo de carne y hueso. Y me encontré de pie en aquel lugar. O sea, que a mí no me parió ninguna mujer. Pensé que no existía. Pensé, no existes. Al cabo de un segundo o dos, me di cuenta de qué pensaba y pensé, si es que estás pensando, es una señal de que existes. Esto me sucedió antes de nacer en aquel parque.
Hasta alcanzar el pico y llegar al final, la experiencia es de no salida o de infierno. Encadenado yaces en un mundo tormentoso, atrapado con toda suerte de torturas físicas y psicológicas, y el sufrimiento aquí nunca termina. Este lugar es pesado, es espeso. Cuando bajas acá, lo único que pasará serán horrores jamás imaginados. Imágenes de guerras, catástrofes, aplastamientos, destazamientos, mutilaciones, asesinatos, erupciones, ciclones, huracanes, explosiones, cataclismos. Es como estar de regreso al comienzo. A una tierra recién formada y escupiendo cantidades obscenas de ceniza, raya tóxica, atmósfera. Te sientes oprimido, torturado por la Inquisición. O fuerzas aún peores, te van a aparecer figuras grotescas, deshumanizadas, robots, autómatas y personajes felinescos. Sufres la agonía entre el nacimiento y la muerte. Reconoces que un gran cambio está llegando en forma de una colosal lucha por la supervivencia con alto grado de presión y de sofocación. El esfuerzo titánico que haces por salir toma proporciones catastróficas, con visiones de desastres naturales, cataclismos cósmicos y explosiones atómicas. Entras en contacto con toda suerte de material biológico, sangre, buco, suero y heces y orina. Se murió otra vez. Yo lo regresé porque yo necesitaba ayuda y alguien con habilidades que yo no poseo. Entonces apareció en un parque. Salvador Telles Girón, minero capataz, cerrajero, guerrillero. Ay, la noche que cumplió 23 años estaba en esa cantina apostando con un desconocido fantasma vestido de negro con quien se concretó un trato muy especial. Y mientras los dados giran, los allegados silencio guardan y la mano de Dios hace el resto. Salvador perdió y ello implica mucho dolor porque los adictos al juego están acostumbrados a ser esclavos de su deuda. Pero no tiene por qué ponerse agresivo ni impertinente. Su pasión lo orilló hasta donde está. Y no es cualquier lugar, sépalo muy bien. Yo le ofrezco conservar su dinero, sus escrituras y la aparente victoria de este partido. Solamente necesito que vaya a la tumba de su fallecida mujer, que la profane y me traiga la sortija con el dedo de entre lo que se conserve de sus secos dedos, jactándose así de lo valiente y sagaz que profesa ser, manteniendo su elevado y azaroso estilo de vida. Los asistentes, silencio guardaron ante tan extravagante propuesta, cuando del rincón brotó... Usted o está ya alucinado por los tragos y ya no vale madre, o está loco nomás. Yo le traigo su chingadera. Ay, me suelta todo, como ya dijo Salvador. Fue al panteón y jamás regresó. La leyenda dice que lo arrastró el muerto, pero es difícil saber si fue el muerto o la policía federal, los rurales, los tenochcas, los cárteles. Eso somos, ¿no? Un país de fantasmas. De gente muy guerrera, acostumbrada a morir, ¿cómo no? Y al regresar para festejar a la propia muerte. Yo sé que ustedes no me recuerdan, o eso creen.
pero yo sí lo recuerdo, porque estuvimos allí hace 100 años. Dime, ¿cuál fue tu papel hace 100 años? Tú también tuviste un abuelo soldado. ¿Alguno de ellos te ha hablado en sueños? No, 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 no. ¿Su memoria se perdió? ¿O sigue? Sigue. ¿Y qué te dice? ¿Y tú? ¿También tuviste un abuelo soldado? No. ¿Nunca te he hablado en tus sueños? El abuelo sí. ¿Y qué mensaje te dio? Pues... me indicó una vez donde había dinero. ¿Riqueza? ¿Tú también tuviste un abuelo soldado? ¿Sabes en dónde está? ¿Alguna vez se comunicó contigo? No, yo estoy muy consciente de que tardamos mucho en llegar hasta aquí, pero es que ahora estamos ante un final temporal del juego de la vida. Así que vamos. Salvador, ¿eres tú? Recuerden, si no podemos percibir la luz clara, inmediatamente aparecerán una serie de síntomas en el cuerpo. Una ligera presión corporal y hasta un poco de ansiedad. Todo tu esqueleto y tus músculos se pueden sentir más tibios y presentes que nunca. Los tibetanos llaman a eso el hundimiento de la tierra en el agua. Luego viene la desintegración del cuerpo o explosión en mil pedazos, conocido como hundimiento del agua con el fuego. Y ese ruido horrible que me estremece cada extremidad y la tierra bajo mis pies se derrite como la cera. Es el fluir de los sentidos del cuerpo. Oye, ¿esto es un sueño? Claro. Recuerden, si no podemos percibir la luz clara, aparecerán una serie de síntomas en el cuerpo. Una ligera presión corporal y hasta un poco de ansiedad. Todo su esqueleto estará más tibio y presente que nunca. Los tibetanos llaman a esto el hundimiento de la tierra con el agua. Un frío húmedo recorrerá sus manos y se liberará por su espalda, seguido de un calor febril que indica el hundimiento del agua con el fuego. Luego viene la desintegración del cuerpo o explosión en mil pedazos, conocido como hundimiento del fuego con el aire. Y este ruido me extremece cada extremidad y la tierra bajo mis pies se mueve como la cera en el fluir de los sentidos del cuerpo.
Los villistas. Ya llegaron los villistas. Están entrando por la garita de la Cruz de los Ciegos y nos dicen que van a prenderle fuego a la ciudad. Todos vamos a morir aquí. Sí. Todos. Incluido usted. ¿Y usted? ¿Y usted quién es? ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Usted? ¿Quién soy? ¿Qué quieren? ¿Para qué vinieron? ¡Cállese! Dígame. Respóndeme. ¿Antes de nacer ya existía usted? Sí. Yo existía. Nada más que no tenía este cuerpo. Yo veo usted. Soy el todo. No más que aquí en el cuerpo. Yo dormido, despierto, siempre he existido. Tengo la sensibilidad. Soy el cuerpo, pero yo soy todo. Dormido, despierto, siempre he estado aquí. ¿Y tú? Antes de nacer ya existía el mundo. Yo pensé que no existía. Pensé, no existo. Yo me encontraba en todos los sitios. Como no tenía este cuerpo, me encontraba al mismo tiempo en todos los sitios. Porque yo era un pensamiento de que era yo mismo. Sexual aberrante que presentan algunos esquizofrénicos, la persona se identifica con personas responsables de miles y millones de muertes. Ahí está Hitler, Nerón o el conde Vlad Tepes. Aparecen poderosas imágenes orgiásticas, salones llenos de todo tipo de cuerpos y toda clase de gozos fundiéndose en una masa informe, dueña de un olor abrasador. Ni los límites ni la depravación ya existen aquí. Yo soy la, pero puedes hacerme tú, ¿sabes? ¿Cuál es mi nombre? ¿Puedes hacerme regresar? Tú. Espera. ¿Qué es eso? ¿Tú lo escuchas? Es el planeta cayendo sobre nosotros. ¡Rápido! Ustedes recuerden la clave y yo sostendré el peso del mundo. ¿Alguien puede recordar la clave? ¿Alguien la puede recordar? ¿Alguien puede recordar la clave? Por favor, no resistiré mucho tiempo. Tu pensamiento te llevará a la liberación. No, por favor. Tu reconocimiento te llevará a la liberación. El reconocimiento te llevará a la liberación. Tu reconocimiento te llevará a la liberación. El estado final entre la vida y la muerte. Siento que me vuelvo más y más joven. Y más pequeño. ¿Dónde estoy? Nunca había visto este lugar. Nunca me había sentido así. Yo sigo siendo algo. Sigo siendo alguien.
Este lugar es un gran jardín. Está lleno de flores. Y tú estás aquí. Yo tenía tantas ganas de verte. Yo no te conocí, pero yo sabía que estabas conmigo, dándome ánimos, y vine para quedarme contigo. Yo quiero quedarme aquí contigo porque es que en este lugar todo está bien. Aquí ya no hay dolor. Yo ya no tengo nada que perder. Además, de ese lado no me queda nadie. Ni siquiera tengo un lugar al que llamar hogar. Y ahora, ¿quién te trajo hasta acá? Dígame a qué vino, mi niño. ¿Quedarse? Ah, no. No, no, no. Usted todavía está muy verde. No, pues no. Hágase pa' allá, mijo. Hágase pa' allá. Uy. Usted todavía está muy chamaco. Acá no lo puedo yo atender. Ya tengo mis flores. El jardín. Le echo agua y soy muy feliz. Usted no tiene problemas, mi niño, es que así es allá, para eso es. Ya que termine, entonces ahí sí ya nos veremos. Usted no tiene problema, hágale caso a la tierra, a sus estaciones, sus temporadas. A la luna escúchela muy bien también, y ya si algo hace falta, está usted en lo cierto. Acá andamos para lo que se ofrezca. Pero de favor ya mejor váyase. Disfrútelo mientras pueda. Muy bonito por allá también. Y uno se encariña. Las respuestas siempre se las hacemos llegar. Entonces atento, ¿eh? Todos aquí lo queremos mucho. Nunca nos niegue ni se sienta solo. Compartan mucho para que no le queden pendientes. Ábrase a los que le acojan y siéntase seguro de realizar eso que tanto sueña.
miedo de defender su alma, por favor, acompáñenos. Yo soy la estabilidad, yo soy el dominio, yo soy la potencia, el equilibrio, la seguridad, un compañero estable y protector, el hijo y también el padre. Yo soy la fuerza misma, soy la vulnerabilidad, yo disuelvo los obstáculos, soy invencible, la certeza, la firmeza, soy el cuestionamiento de las ideas y de los límites, soy el eje, yo soy la relajación, la calma, yo soy la atención, yo soy la concentración, yo soy la felicidad, yo soy el silencio, el guerrero interior, hombre de poder, la pacificación, el rey y el reinado, la rectitud, el éxito, soy la autoridad en mí,
Soy la materia. Soy el espíritu racional. Ah, soy el arraigo a la tierra. El respeto por la ley universal. La bondad. Yo soy la luz, la oscuridad, la dualidad. Soy la resurrección y la vida. Soy la claridad, la responsabilidad, el triunfo de cada día, la libertad, la medicina, la curación, el guía. Soy el conocimiento. Soy el amor incondicional, la conciencia superior, la evolución. Soy la infancia y el padre ideal. Cinco huevos, incancamo huelite. Mixpan cinco huevos, incancamo huelite. What no se pan nan pan clari. Que saco a mi canca. What no se pan 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 clari. Que saco a mi canca. Mix pan cinco huevo y cancam huelite. Mix pan cinco huevo y cancam huelite. Guad no se pan 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 tlali. Shipeto tecnicanca. Guad no se pan 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 tlali. Chipeto tecnicanca. Mix pan cinco huehueteos. Inicancamo hueliti. Mix pan cinco huehueteos. Incancamo hueliti. Guad no se pan 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 tlali. Escatlipoca nicanca. Wat no se pan 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 tlali, tezcatli poca ni canca. Mix pan cinco huehueteos, incancamo hueliti. Mix pan cinco huehueteos, incancamo hueliti. Wat no se pan 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 tlali. Huitzilopochtli nicanca. Guad no se pan 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 tlali. Huitzilopochtli nicanca. Mix pan cinco huehueteos. Incancamo hueliti. Guad no se pan 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 tlali. Levi nicanca. Mix pan cinco huehueteos, incancamo hueliti. Guad no se pan 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 tlali, lara ni canca. Mix pan cinco huehueteos, incancamo hueliti. Guad no se pan 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 tlali. Paola ni canca, mix pan cinco huehueteos, incancamo hueliti, guad no se pan 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 tlali. Javier ni canca, mix pan cinco huehueteos, incancamo hueliti. Guad no se pan 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 tlali. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra. Alejandra nicanca. Mix pan cinco huehueteos. Incancamo hueliti.
Guanose, Pampanin, Pantlali, Ananikanka. Yo soy el agua. Yo soy el sudor. Ah, yo soy una gota saliendo de tu piel. Yo soy el color de tus mejillas. Soy la textura de tu lengua. Yo soy un cabello de tu ceja que no para de crecer. Yo soy el dolor contenido en mis músculos. Yo soy la cerilla dentro de tu oído. Yo soy un hilo de tu cabello. Envolviéndose en sí mismo. Yo soy la piel de la planta de tus pies que goza quedarse en el suelo. Yo soy las uñas de tus manos. Yo soy. Mi voz. Yo soy el calor que sale de mi boca. Yo soy la fuerza de tus dedos. Yo soy. Soy el calor de tu abrazo. Yo soy. Yo soy la circulación en tu pecho. Yo soy la mucosa de tu nariz. Yo soy el sonido que escuchas. Yo soy la tensión. Yo soy el nervio. Y soy la liberación. Soy el dolor. También soy la calma. Soy el frotar de tus manos. El sonido de tu cuerpo. El metal adentro. Soy una piedra debajo de mí. Soy el vapor escurriéndose. Soy el frío de los ojos. Soy una partícula de polvo. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Yo bendigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de quienes me amaron. Yo bendigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de quienes me amaron. Yo bendigo la iniquidad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación de quienes me amaron. Yo bendigo hasta la tercera y cuarta generación. Yo bendigo hasta la tercera y la cuarta generación de quienes me amaron.
Alguien más necesita limpiarse. Yo. Pasa al frente. Y nosotros te limpiamos. En el nombre de Elohim, en el nombre de Yahvé, en el nombre de Elohim, Adonai, el Todopoderoso, Rey de los ejércitos, Rey de Reyes, yo te limpio. Dios te ama, Dios te bendice. Respira. Oh. Llena adentro.